Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a Arturo Díaz Mendoza, conocido en el pancracio mexicano como Villano 3, quien perdió la vida a los 66 años de edad. Los restos del gladiador fueron velados en una agencia ubicada al sur de la Ciudad de México y, posteriormente, trasladados al Panteón Francés de San Joaquín. Es una gran pérdida, difícil asimilar este momento, pero nos quedamos con la alegría que nos dio mi padre, con su profesionalismo y seguiremos adelante, siempre vivirá en nuestra mente, dijo Villano 3 Jr. Díaz Mendoza se retiró en el 2015 y fue multicampeón nacional y mundial, además de ganar cabelleras de luchadores de trayectoria importante como la del Perro Aguayo Los Brazos. El luchador Villano 3 murió ayer víctima de un infarto cerebral. Más noticias en MSN. Las máscaras más codiciadas de la lucha libre. Diapositiva 1 de 13 anterior. Siguiente pantalla completa 1-13 diapositiva. La máscara representa uno de los objetos más valorados en la lucha libre, por lo que perderla puede hundir la carrera de un luchador. Solo pocos gladiadores aún conservan su tapa a pesar de las innumerables batallas que han librado. Conoce las máscaras más deseadas. 2-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Atlantis. Año de debut, 1983. El ídolo de los niños es un experto en conseguir máscaras. Último Guerrero, Villano 3 y Rey Pirata son algunos luchadores que perdieron sus tapas ante la leyenda de 54 años. 3-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Atlantis. 4-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Blue Demon Jr. Año de debut, 1984. Blue Demon Jr. aprendió de su padre sus estrategias y técnicas para desarrollar un estilo de lucha agradable para el público. 5-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Blue Demon Jr. 6-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook L. Aparcaño de debut, 1982. El multicampeón ha dejado un gran legado dentro de la lucha libre. 7-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook L. Aparco. 8-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Carístico. Año de debut, 1988. Ha sufrido varios cambios de nombres, pero aún así es uno de los luchadores más espectaculares. 9-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Carístico. 10-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook El Hijo del Santo. Año de debut, 1982. Cuando obtuvo su licencia para luchar profesionalmente, heredó el nombre de su padre, debutando el 18 de octubre de 1982. 11-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook El Hijo del Santo. 12-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Octagón. Año de debut, 1981. La A no tendría la misma relevancia sin su aporte y carisma. Recordado por su riña con el luchador Pentagón, cuya 3 versión fue desenmascarada por el ídolo. 13-13 diapositivas. Copyright Medio Tiempo / Record / Facebook Octagón. 13-13 diapositivas.